Vamos a hacer algo de que entre una persona importante, que entre una persona que para mí le va a dar la cuota de humildad a estas cosas, ¿no? ¿Te puedes ubicar al lado de tu marido? Guarda con el escalón, por favor, ayúdala. Ayúdala, ahí está, perfecto. Ahora sí, Maru, vamos. Presentamos a Facundo. Facundo es el hijo de Julia y de Carlos. Un pepi de barrio, humilde, muy feliz. Vive de changas, vago, va. Ama la cumbia villera. Tírate un qué, tírate un paso. ¿Puedes ir al lado de tu hijo, por favor? Sí. ¿Cómo andas, campeón? Bienvenido, Facundo. ¿Cómo va eso? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. ¿Estás medio difónico? No. Salí de joda anoche, quizá me decís. No sé, qué sé yo. No, no. ¿Está bien? ¿Es tu voz es así? Es así, es así. Es así, es así la voz. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Estás contento? ¿Estás triste con la no, familia? No, estoy incómodo. ¿Estás incómodo? ¿Qué es raro? ¿Estás incómodo por Liliana o estás incómodo por Constanza? No, por Liliana. Liliana es como la molesta ahí de sí, la casa. ¿Y sí. ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué te jode? Que no haga nada y que nos discrimine. Que diga que somos pobres, que no tenemos nada. Escucha, Liliana, ¿qué quieres responderle? Es igual al papá. Es lo mismo que el padre. Sí, tenés razón. Es igual, caminan papá. Caminan igual, olvidate. Coti, ¿para vos es igual, papá? Digo, Julia es una reina. A ver, perdón, ¿cómo? No, la verdad es que es mucho más copado que el papá. Bueno. Bueno, va. Bueno. ¿En qué sentido, hijo? Una pregunta. Quizás, ¿qué edad tenés, Coti? 19. ¿Qué edad tenés vos? 22. Claro, tiene una edad similar. Claro, vamos a tener problemas de grandes. ¿Se dan cuenta cómo los chicos también? Chicos grandes ya. Chicos, chiquilines ya son grandes. 19 años, 22 años, ya se conocen bien, ya está. Se entiende. Ya está. Otro idioma, otro código, ¿me entendés? En vez de estar en las pavadas que a veces se ponen los grandes, están ahí en el modo que hacemos nosotros, los chicos. Nosotros. ¿Me entendés? Es así. Yo le ayudo. ¿Vos le ayudás? ¿A qué le ayudás? La voy a buscar a la parada del colectivo, la acompaño por el barrio para que no le pase claro, nada. Claro, ¿serio? Bien. Sí. Bueno, qué bien. Mirá si fuese así, Carlos, que vos la acompañaras a Liliana a la parada del colectivo, pero a caminar no, por caminito, por favor, a comer, a llevar a repartir golosinas. ¿Vos te imaginás él y yo caminando? Sí, me lo imagino, te juro por ahí que me lo imagino. No sabe lo que es. No sabe. No sabe lo que es una tarjeta sube. ¿No sabe lo que es una tarjeta sube? No, Dios. Bueno, acá más de uno tampoco sabe, son tremendos ustedes. Perdón, a ver, es algo, disculpame, para mí es como una tarjeta de crédito. De Visa, sí. Sí, sí, aparte pagás en un par de cuotas el bondi, el subte, lo vas tirando así, es como el crédito. A ver, Silvia, ¿qué pasa? ¿Vos conocés? ¿Vos tenés tarjeta sube, Silvia? No. No sabe ni para qué sirve. La tarjeta sube que tengo en la billetera es para prestar. Para prestar. Muy bien. Sí, hay gente que necesita y yo prestale una a Liliana. Quería hablar con Constanza. Vamos, Silvia, que está hola, espectacular. Hola, todo. Preciosa. Coti. Hola, ¿cómo estás? Yo lamento muchísimo lo que pasa cuando en la educación, rica o pobre, nos condicionan. Lo bueno es que sos tan joven que podés cambiar. Hay un montón de cosas que vas a poder cambiar. Cambiemos. Y vos también, ¿sí? Entonces, digo que en esta amistad que se ha formado, pueden intercambiar lo que cada uno no sé aprendió. Que vos cambiar, aprendiste que cosas que cambiar, son muy malas. No, no, tengo que escucharla. Una mujer que tampoco tiene la sube. Liliana, escuchá. Sí, hay un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer nosotras las personas que discriminadas por ser diferentes, ¿sí? Si yo uso esto, me discriminan por ser diferente. Bueno, listo. Hay un trabajo fuerte que tenemos que hacer para evitar llegar a un geriátrico y que nos escupan la polenta. ¿Entendés? Para que no nos escupan la polenta en un geriátrico. Directamente de no lo que la estoy comés, hablando. Yo después no te explico, igual, quédate tranquilo. Sí, pero sustituyá, sí, cuando favor, vos llegás a un geriátrico, favor, estás en igualdad de condiciones. Perdón, por ahí es muy profundo lo que Liliana dice que hablas y no decís nada. Como claro, que no sos concreta. Bueno, entonces, el tema es, a ver si vos me entendés, Nicolás, y yo me ayudás. Hay alguien que tiene que entender. Sí. Todos podemos terminar en un geriátrico, sí. Y lo que tenemos que tratar de evitar todos es ser odiados. Entonces, ¿vos digo querés que decir como
No hagas las cosas para que el día de mañana termine excluida. Te escupan la polenta, se dice. Es un mensaje que está bueno. No como polenta, así que nadie me la va a hacer. Bueno, pero lo que está diciendo Silvia tiene razón y es un mensaje para todos. Eso es comida de chancho. No hagas las cosas que el día de mañana termine apartando de cualquier. Exacto. Vos tenés plata y no sabés con quién gastar. Y digo que esta chica tiene la suerte de ser. Nosotras vamos a tener que hacer un trabajo muy grande, tu madre, yo, las personas como nosotras. Lo que digo es que vos estás ahora con la fortuna de haber conocido a un chico que te cuida y que te va a mostrar cosas que vos no pudiste aprender de esta señora. Es que tampoco ¿entendés? Vas a seguir. Te va a venir muy bien. Ahí. Esto digo. Por supuesto Silvia, que. Perdón, ¿por qué no se van al Alvear a tomar un té ustedes dos? Porque se llevarían espectacular. Sí, se entiende. Yo ya tengo mis amigas, así que. Va a enseñar a tengo ella. Amigas, pero, tengo amigas ya. No, es hermoso. Yo ya tengo, pero, tengo muchas. Tengo 100 amigas. Pienso en algo. ¿100 amigas tenés? No tiene. Sí, sí. Bueno, ahora pienso en algo. Amigas. ¿Vos tenés amigas? ¿Tus amigas dónde están? Mis amigas se perdieron porque se fue la plata. Ah, o sea, si vuelve la plata, vuelven tus amigas. Amigas. O sea, una amistad es, mirá vos, de crédito, un crédito. No, son las amigas. Es cuando uno se cree realmente. ¡No!